Per aquest festival, a banda de cineastes procedents de l'Índia, de Corea, de Brasil, de Marroc o de Kazakistan, però sense Borat, un únic representant hispanoamericà, Gael García Bernal, que ha presentat la seva primera pel·lícula com a director i amb segell mexicà, Dèficit. Gael García Bernal ha estat l'estrella mediàtica del festival. Encara no ha complert els 30 anys, però a part d'una filmografia destacada com a actor, ara ha començat la faceta de director. A Granada presentava Dèficit, una pel·lícula que també interpreta i produeix i que a Mèxic ha rebut crítiques ferotges. ¿Es guapa? Me encanta la Argentina, cabrón. ¿No querés escuchar un poco esto? Yo cuando la escucho, siento que suspiro cada vez que respiro. Pero obviamente en México está este rollo de que uno es... nunca es profeta en su tierra. Y te quieren ver caer. La pel·lícula és la història adolescent d'un grup de pijos, anomenats Freses a Mèxic, que reuneixen un cap de setmana a casa d'un d'ells. I és també una mirada negativa cap a aquesta tribu, bastant universal, als qui res els ha costat gaire esforç en la vida, encara que fer crítica social no era el punt de partida. Siento una... pues no solo una responsabilidad, sino una curiosidad también con este tema. Y creo que hay mil historias que contar al respecto. Ahora, no quisimos hacer Dèficit para querer contar algo sobre este tema, ¿no? En realidad, más bien, Dèficit surgió como una historia donde también se cuenta de manera no tangencial, sino bastante directa este tema, ¿no? Se habla sobre este tema. A Gael García Bernal, el que no li ha faltat són bons mestres, perquè ha treballat amb els millors directors del moment. No sabría decir qué he podido aplicar en la película, porque obviamente las de ellos son muy buenas, las películas. A mí me cuesta, todavía me falta muchísimo para aprender y por seguir probando. Pero podría decir en general de todos ellos, hay un rigor que ellos tienen con el trabajo, ¿no? Que uno quiere mantener o quiere emular de alguna manera. Y todos ellos han abogado muchísimo por encontrar su propia voz. Se me acusaba que era un viernes de dolores. A la sirena me comían el desayuno. Uno no va a copiar lo que ellos hacen, porque al copiarlo te queda mal, ¿no? Más bien quieres encontrar tu propia voz. Veu pròpia com la que ha aconseguit fent d'actor, perquè encara que és mexicà, l'hem vist en produccions de tot el món. Gael sempre ha fugit dels encasellaments. ¿Tienes algo que decir? Me gustas. No, diría que como mexicano nos ofrecen personajes así como el buen latino, el buen, ¿no? Digo, te los ofrecen, pero pues ya hay gente que los hace. Hay muchos actores que además van por eso, ¿no? Entonces, pues es, digo, cada quien, ¿no? Cada quien que haga de su culo un papalote. Un mexicà amb cara de nen, de complexió petita, però molt capaç de menjar-se la pantalla quan cal. Jamás voy a poder hacer un personaje, un vikingo, ¿no? No, por obvias razones. O también nunca voy a poder hacer un personaje de un jugador de básquetbol. Pero puedo hacer un montón de cosas más. Siento que si fuera rubio de ojos azules tendría más problemas. ¡Puta madre! Para poder interpretar más personajes. La verdad, eso sería un condicionante que me dejaría un poquito, me inhibiría y no me permitiría hacer todo tipo de personajes, ¿no? Si fuera rubio de ojos azules no hubiera podido hacer Amores Perros, por ejemplo. Des que va fer Amores Perros, només han passat 8 anys, un temps en què s'ha convertit en un actor famosíssim. La seva biografia surt a l'Enciclopèdia Britànica. És un dels solters més desitjats i un dels homes considerats més elegants. Esto de la fama es muy, muy chistoso, porque nunca la pedí, ¿no?, para empezar. Y en segunda, es una fama que viene quizás haciendo lo que me gusta. Entonces me siento muy privilegiado en ese sentido. Y por otro lado, es una responsabilidad bien bonita también. Es un micrófono muy, muy importante. Y en México puedo cambiar muchísimas cosas, afortunadamente. Però per Gael García Bernal no tot ha sigut una catifa vermella. Segurament treballar amb Almodóvar a La mala educació va ser un dels moments més complicats de la seva carrera. Encara que el temps ho cura tot.
el proceso creativo siempre se viven diferencias y ya, digo, al final de cuentas es una, ya muchos años superados. Sí, uno supera eso. Imagínate, uno se queda ahí clavado con eso, imagínate, no, se vuelve uno loco. No, la verdad, además es un gran director y está pasando por un momento interesante todo lo que está haciendo. Bueno, siempre ha sido muy interesante todo lo que ha hecho, la verdad. No, y lo admiro mucho como director, es muy bueno el cabrón. Quizás. Que rindo por el programa, ¿no? Que se llama Cinema y que pues, la gente hemos apañado.